Papi, aunque me robaste por el video de memorias de Jay Cortez y Mora. Mora me dio 1,000 pesos ayer, hijo de la gran puta. Yo soy mejor que tú y lo que tú hiciste y tú haces lo puedo yo también hacer. El bizcocho es grande. Mi mujer no es de Colombia, pendejo. Mi mujer es de Puerto Rico. Tú tienes hijos, tú eres Vázquez. Cabrón, yo soy Vázquez. Yo también tengo hijos, pendejo. Yo soy J.V. Giovanni Vázquez, el gallito de pelea. Ponte los guantes para que tú veas quién te pone el respeto. ¿Y sabes qué? La semana que viene tú me vas a ver en Gallito Estudio, ahí fumándome un blon, cabrón, grabando un programa con Chente y diciéndole y de Electro, tú eres un bobolón. J.V. Giovanni Gran Giovanni Vázquez poniendo el respeto. Oye, Joel, no es que tú me votaste, Joel. Seguridad a la izquierda. Joel, no es que... Sácalo, sácalo. Joel, hace rato me está tirando cosas el huele bicho ese. Sácalo para el carajo. Eres un mamarucho, pendejo. ¿Cómo están, mi gente de Chicago Live Music? Otro episodio, otra semana. ¿Cómo están, mi gente? Hoy tenemos nuevas noticias. Capi, cuéntanos. Papi, ya tú sabes, estamos bien activos. Denle like a la campanita, suscríbanse, comenten aquí. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Giovanni Vázquez. Giovanni Vázquez, como han visto, vieron el video ya, muchos de ustedes. Se fue otro nivel, se fue a otra liga, se volvió loco, no sé si se metió una rola, no sé si ese cabrón estaba bien loco ese día. Y pues vimos que Chente y Drach y de Electro, el equipo de Gallimbo Studio, lo dejaron de seguir y lo bloquearon. Para mí algo muy como que muy raro, porque lo común es que dejen de seguir a la persona y ya, pero que lo dejen de seguir y lo bloqueen es como que, wow, eso es serio. Especulamos que a lo mejor fue que Anuel llamó al equipo de Gallimbo y les dijo que en verdad no siguieran apoyándolo por las locuras que dijo. Tú estás diciendo que tú crees que Anuel llamó a esa gente para que lo bloquearan, o tú estás diciendo que Noel llamó a esa gente y dijo que le iba a meter en la cara. Bueno, no sé, lo de meterle en la cara no sé, lo de bloquearlo me imagino que sí, porque pues eso es algo que sirvió. No sé si cuando Anuel pase por Puerto Rico y se encuentre con Giovanni Vázquez le mete un bofetón, un tate quieto por las cosas que dijo, pero porque ya no creo que sea el único. Anuel había dicho en las redes sociales que hay que hablar a Yelín, se la iba a llevar. So, no sé si él es el que me entiende. Entiendo, pero ¿tú crees que sería el único? Porque la loquera que le dio a Giovanni Vázquez, no solamente hablo de Yelín, también se fue por ahí Joel, de Joel y Randy. Se fue también por ahí J Balvin también, diciendo lo que ellos eran unos charros. Hasta Indie Flow se fue enredado. Hasta Indie Flow también se fue. Yo me acuerdo de Lengua y Deito. La de Lengua y Deito se fue enredada. Mira, no, ¿ustedes quieren ver a Giovanni Vázquez? ¿Lo quieren ver? Mira, pues zúmbate eso, de verdad, porque es que todo el mundo va a estar como que, ¿qué pasó? Tú tienes que darle el canto a ese, mano. Tú no puedes dejarlo Giovanni así. Giovanni Vázquez. Es como que tiene una mezcla de la tierra de Borinque.
de la barbilla del año se la lleva Giovanni Gram, Giovanni Vázquez. Yo creo que para Giovanni Vázquez. Yo creo ni que Faraón Locheri no está tan loco como él. Yo creo que él está como que más loco que Faraón. Faraón está loquito, pero este está pasado. Oye, de loco. Oye, Faraón Locheri ahora mismo se fue por encima de Giovanni Vázquez. Faraón Locheri ahora va a ser la nueva cara de las loqueras, y no solamente de las loqueras, sino de su vibra. Ya Giovanni Vázquez se le cayó todo, si Chente lo bloqueó, papi, Giovanni está jodido, cabrón, por estar metiéndote en rola, mejor dicho. Y la cuestión es esta, yo me acuerdo que Joel lo ayudaba bastante, y Joel una vez le mandó un mensaje y le dijo: Giovanni, ¿qué te está pasando? Me tienes que hablar o discúlpate conmigo. Y ahora hace esta loquera de nuevo. Yo no sé, yo creo que Joel de esta lo bloquea, o cuando lo vea también le va a meter un lambe queso. Bueno. ¿Qué tú crees, Chivo? Bueno, tú sabes, la gente aquí se pelea con esto de que I follow you, I don't follow you, y eso es la nueva forma de decir que ya no estamos en paz. So, no sé, chicos, tú sabes, estos artistas a veces hacen polémicas y mañana se están abrazando, eso, no sé. Pero bueno, pasemos a la otra noticia que tenemos aquí, Capi, que estamos hablando de lo que vimos a Bad Bunny, que está en Nueva York y acaba de tirar su álbum. Mis chicos, ¿oyeron el álbum? ¿Qué les parece? Papi, el álbum de Bad Bunny es lo más duro ahora mismo, rompiendo las redes. En Puerto Rico está rompiendo con el merengue. Las otras canciones con Chencho también está partiendo. Con Tony Day superó las expectativas. Papi, están partiendo, no están como Giovanni, charreando un barquillado. ¿Y tú dijimos que el side A o el side B, cuál side estaba mejor? Los bueno, dos están buenos, pero el side A ahí, está mejor. Sí, ahí es lo que estábamos diciendo, el side A. Yo le dije primero que era yo, que yo soy side A, pero hablando claro, el side B está como que más vibing que el side A, así que quizás el side B va a ganar, ¿oíste? No, está ganando, que papi tiene las mejores colaboraciones. Yo también creo que el Sai no. Está bien cabrón. A mí me gustó mucho Sai. ¿Qué les pareció del regreso de Tony Dice? ¿Recibimos la expectativa o estuvo? Papi partió. Partió, pero una cosa, pero partió. En verdad se fue otro nivel. Chencho partió también bien duro, pero ha hecho Tony Day partió porque mucha gente estaba esperando por él y en verdad no charrió como otros artistas que vienen en combat como Don Omar no superó las expectativas. La primera canción que soltó fue con Residente, obviamente, que la van a escuchar. Y la segunda que soltó fue como un desamor, algo así, un romantiqueo, y no hizo tanto número como la gente esperaba. Y papi, en verdad, Tony Dice partió, aprieta, todos los de género tienen que apretar. ¿Por papi, qué? Porque Tony Dice vino a partir. Tú estás diciendo que Tony Dice hizo un mejor combat que Don Omar, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, mil veces. Acuérdate lo que estás diciendo que Tony Dice hasta ahora dio mejor combat que Don Omar. Hasta ahora el mejor combat ha sido el de Tony Dice. Honestidad, para mí, yo creo que la canción de Tony Dice fue mejor que el regreso de Don Omar también. No, para mí bueno, yo para quiero, yo quiero la opinión del público, que el público esté comentando y diga a ver quién fue el mejor. Escúchame, entre los top five, aquí. Papi, está Nicky Jam, obviamente está primero porque estuvo 10 años sin estar en la industria y nada de eso, y vino para atrás y ahora mismo está, olvídate, volado. Y hasta ahora, para mí, el segundo es Tony Dice. I'm sorry. No sé, y en eso no sé. ¿Qué piensas, Gemini? Ahí tienes algo en la boca que... No sé, estoy pensando y estoy procesando, pero yo creo que el comeback de Tony Dice no ha sido el segundo mejor de la historia del reggaetón, porque hay un par de gente que ha venido... Está en segundo lugar. No, mencióname a alguien.
Pues plan B, cuando plan B se quitó, papi, plan B se quitó y cuando volvieron, no, volvieron más cabrón. No vengas a decir que no, papá. Eso es un bomba, papi. Plan B ya no existe. Plan B ya no existe. Hoy pero en día, te estoy diciendo de combat. No. No me vengas papi, con eso. Si me estás diciendo que plan B no existe. Si Chencho está cantando, Chencho es parte de plan B. Eso no se va a... Lo pasado, Barquilla, está como Giovanni. Papi, no. Chencho todavía está. Chencho está ahí, es parte de plan B. Chencho está ahí, es parte de plan B. Estamos hablando 2022, no estamos hablando que si 2005, 2010. Papi, pero dijiste de la historia y tú no puedes decir de la historia. Ok, de la historia sí está cierto. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la palabra de la historia, you're right. Yo creo que está demasiado. Yo creo que la canción estaba muy buena, pero de regreso de la historia, ya, ahí. No, ahí fallaste, papi, fallaste. De la última década, para especificar entonces, de la última década, el mejor compás de los Ok, ahí estás mejor. Ahí no estás charreando, ya, como dijiste ahorita. Para que no llores, ahora yo sí. Mi gente, bueno, ahora vamos a hablar una cosita que dicen que el comeback, y no sé si lo vieron en las redes sociales, que Almighty otra vez está oyendo música del mundo. Mi siervo, wow. ¿Qué está pasando? Yo de verdad no comenté nada de eso, porque realmente hasta que yo no vea que él lo diga él mismo en un video live o algo, pues no, eso. Si está escuchando que sí, pues escucha lo que quiera. Pero escuchen. Hay mucha gente que le gusta estar haciendo daño y a veces cogen videos viejos y los suben y lo hacen relevante para que la gente crea que es lo que está pasando ahora. Sí, pero cabrón, es que los videos viejos y los de ahora no puedes decirle eso, mi hermano. Están barquillando porque antes él era gordito, ahora está flaco, mi hermano. No, papi, pero es que acuérdate que él se había salido de las redes y estaba flaco. Se había salido de la iglesia y estaba flaco y estaba haciendo música. Y él dijo que Dios le dijo que no lo hiciera. Todo el mundo póngale barquilla en los comentarios. Todo el mundo póngale barquilla a este cabrón en los comentarios. Todo papi, el mundo, es que tú no sigues las carreras de los artistas y quieres comentar. Tú eres uno papi, de las Almighty, personas que Almighty, está mal. Oye, Almighty es mi favorito. Almighty es mi favorito desde okay. siempre. Desde que salió, entonces, desde que yo lo viste, escucho por primera vez, mi favorito. Ok, pues viste cuando él se salió de la iglesia y estaba diciendo que estaba haciendo música y dijo que no la iba a hacer. ¿Tú lo viste ese video? Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Entiendes? Él estaba flaco, él no estaba gordo, así que tú no puedes estar diciendo bien, que estaba... Está bien, mi hermano, pero como quiera, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, que él lo está diciendo de su propia boca, pues no lo voy a creer lo que la gente diga por ahí. Esto es lo que estoy diciendo yo, y tú me estás diciendo que lo que estoy diciendo es mal. Yo estoy diciendo que hay gente que lo que gusta hacerle daño a la gente, que están poniendo videos viejos de él cuando estaba puesto para la música mundana, y lo grabaron y ahora lo están mandando como si fuera ahora. Es lo que estoy diciendo. Vale. Bueno, está bien. Bueno. Ahora. Todo el mundo como quiera, póngale barquilla a este cabrón en los comentarios. No. Ahora, bueno, vamos a... Ahora tú. La historia se repite. Ahora vemos un video que está pasando por online, que es del Alfa, que se está tratando de comprar ahora un private jet. Ahora, ya hizo la competencia con el Bulgari. Que no le quemen el avión. ¿Qué piensan esta vez, chicos? ¿Ya ahora sí se lo merece o todavía qué piensan de este tema? Bueno, la última vez que alguien se compró un avión, lo que estaba diciendo que era una pérdida de dinero. Así que si él quiere botar dinero, que lo bote. Él tiene chavo, que bote el dinero, que haga lo que le dé la gana. Mi opinión personal. El Alfa quiere sorprender más a sus fanáticos que a él mismo. Él todavía está en la mente de cuando se compró el Lambo, que se lo compró invirtió todos los chavos que tenía para poder comprarse. Él para mí que está todavía en esa mente. Y pienso que está mal, porque ¿para qué tú quieres un avión? ¿Para qué tú no quieres un avión si... Está bien, va ahora los tiempos en él, pero mi hermano, volar en aviones privados, mira lo que ahora pasó mira lo que está pasando con los jets privados, ¿me entiendes? Tú vas a comprar uno, pero papi, no es lo mismo un Bugatti Escucha lo que está pasando aquí, que quizás lo que está pasando es lo que le estaba pasando a Farruko. Farruko estaba buscando felicidad con lo material.
y se estaba comprando todo lo que le faltaba, compró todo, ya no tenía, no podía comprar nada más. Y lo que pasó es que el vacío que tenía era buscar de Dios, y cuando buscó de Dios se le llenó, y entonces dijo que no quiere comprar nada más, lo único que quiere es buscar de Dios. Una cosa que digo, no es para criticar a nadie ni nada, pero también es fácil, es como que yo lo veo como que más fácil ya cuando tú tienes todo material, como que ya tengo todo material, como que ya como que ya los chavos no van a hacer nada y buscarle Dios ahí. Por eso. Y hay gente que no tiene ni un peso y buscan de Dios de corazón, ¿me entiendes? Pero olvídate de eso. Sí, pero es lo que te estoy diciendo, que las personas se creen y están equivocados y buscan que lo material es la felicidad. Pero no me da. Y eso no es la felicidad. Canelo perdió el sábado, mi gente. Perdió la libra de 175, la heavyweight. Y pues... Me fui. Mala mía. No puede ser, hermano. Y después dice que uno que está barquillando, míralo. Dios mío, ¡hombre! El satélite se le fue la señal. Procesando. No jodas. Pues mira, Canelo perdió, todo el mundo creía que Canelo iba a ganar. Estaba esa pelea muy bien, empezaron bien. El chamaquito tiene una buena defensa. Canelo estaba con el plan de trabajo de tumbarle el brazo, no le pudo tumbar el brazo, entre más duro que le dio, no le pudo tumbar la guardia a ese chamaquito. Así que mi respeto al boxeador ruso, de verdad que fue una pelea muy buena. Canelo, para la próxima, lo único que te puedo decir es que subas un poquito más de peso. El tipo estaba muy fuerte para ti, muy pesado, le estabas dando duro, pero nada que nada, no lo pudiste tumbar. No le pudiste bajar la guardia. El plan de trabajo tuyo no trabajó. Sí, bueno, lo que pasó con B-Ball y Canelo, pues obviamente la gente pensaba que B-Ball no es un boxeador con mucha experiencia, pero en su record, él ha tenido amateur fights 200 peleas. Entonces, este tipo sí sabe lo que hace. Canelo a lo mejor fue ahí pensando que le podía dar un, you know, toma, y no. Lamentablemente perdió esta pelea y no. Ojalá haya un buen rematch. Él pidió en el rematch que esta vez sí le paguen lo que le deben, porque dicen que no le pagaron tan bien en esta pelea a B-Ball, pero ahora como sigue siendo el campeón, ojalá le paguen lo que él se merece. ¿Y qué pasó con nuestro? Otra cosa fue que B-Ball lo dijo a lo último, perdona a Triple G, pero mi equipo fue el que le ganó a Canelo. Uy, picante lo que dijo. Perdona, Triple G, pero nosotros fuimos los que le ganamos a Canelo. Espérate, ¿qué pasó, Capi? Me llamó mi mujer, papi. Ok, métete. Todavía estamos aquí, dale, métete. Trate de meterme y no me sale. What do you mean? Try one. Okay, try now because I don't see three players right now. Try again. Try. Porque ya solo tenemos la cosa de Jaylene and we're done. Damn, bro. What? Eso se puede editar, ¿verdad? Yeah. ¿Tú lo editas? Yeah. Lo mandamos al flow y chops it up. So ahorita esto que está pasando mal, we're just gonna cut it out, you know? Yeah. Okay, let's see where the fuck this nigga's at. So let's finish entonces, it up. Dale, ahora cuando él entre, tiramos eso. Lo de medio, yo vi que Jaylin estaba practicando y me dijeron que es que le va a meter a Giovanni aquí ella misma. Okay, let's talk about that. Capi, you here? Okay. Capi, está ahí. Ok, dale vuelta al teléfono, Capi. Vaquirón, dale. Okay, mira, mala mía, mi gente. Espérate. Fue que a Capi lo usaron en Baskin Robin, lo dejaron tirado allí y no lo quieren recoger. Flo, vamos a empezar desde aquí, ok. No, dale, yo soy el que sigo, dale, porque yo fui el que me quedé lo último, dale. No, porque estábamos hablando de Canelo. Canelo sí. Fight.
Okay, so aquí vamos. 3, 2, 1. So mi gente también. Cabrón, hay... como... No, cabrón, el que empezó soy yo. ¿Cómo tú vas a hablar, cabrón? Se va a ver mal. Ok, déjame. 3, 2, 1. Mira, mi gente, pues lo de Canelo. Perdió Canelo el sábado, mi gente, la 175 libras. Todavía sigue siendo el campeón y el campeón indiscutible de la 168. Le dieron en la cara, obviamente, pues una persona que era más, mucho más grande que ese, sabía cubrir la cara, nunca le pudo llegar a tocar la cara más que con un par de Opel y qué sé yo. No lució pésimo ni mal, pero no lució como esperábamos. No, y le dio una clase, pues, Gabi, le dio una clase. Sí, le dio una clase, realmente no, una clase, un punto diferente. Le dio una cátedra en punto, loco. Yeah. Yo el creo que tipo se cubría, se cubría, se cubría, y cada vez sí, que, le dio una que cátedra, Canelo le, bajaba la guardia. Le dio una cátedra en punto, le dio una cátedra en punto, pero los jueces le dieron 117, 115, eso, que le dieron la pelea cerrada. Se supone que fuera como ciento y pico, a, ¿me entiendes? Canelo tenía que ganar mucho más, pero pues como lo estaban dando de a 9, nunca le quitaron menos de 9 a Canelo, pues como nunca tampoco el otro lo lastimó, no lastimó a Canelo, pues también es una de las cosas que los jueces ven. Pero nada, perdió, sí. Pues vamos a ver cuando venga de nuevo, si viene con Golovkin o si viene con la revancha, pero pues... Lo que, yo quería decir era que él dijo eso mismo a lo último de la pelea. Le dijo, perdona al equipo de Golovkin, pero el que le ganó a Canelo fue el equipo de nosotros. No, el tipo no dijo eso. Él le dijo al promotor de Canelo, le dijo, mala mía que te dañé los planes con la pelea de Golovkin, porque pues, ahora Canelo va a querer la revancha. Él dijo, perdóname. Él dijo, perdóname al equipo de Golovkin. Este cabrón estaba alquillando y ni vio ni la pelea, el cabrón. ¿Cómo que no la viste en tu cabeza? Tú lo que viste es por las redes. Las redes. Papi, yo tuve que pagar yo 80 pesos para ver esa pelea. Tú la viste por YouTube. ¡El bote! 80 cuesta. Pregúntale a todo el mundo. 80 te clavaste. Capi lo vio con el Fire Stick, man. Sí, güey, sí. Capi lo vio en YouTube. Mira, cabrón, si tú sabes muy bien su barquilla, que no valía 80 pesos, valía 60 pesos, y que si pagaste 80, te clavaron. Que 80? Pero tú eres un loco, 80 dólares te costaba. Te clavaron. No, no. Es lo que lo más cabrón es que pagas 80 pesos, apuestas 100 y pierdes 180 pesos una noche. Tú eres un trill y barquilla. No, yo no aposté dinero. Porque yo le dije al que estaba aquí conmigo, le dije, quizá le puede que le ganen a Canelo. Y él me dice, no, Canelo es el duro. Y mira lo que pasó. Oye, y el entrenador de Canelo parece que fue el mismo entrenador de Jay Lynn. Cuéntanos un poquito de eso ahí, Gemini. No, sí, eso mismo. Mira que Jay Lynn está ahí preparándose y ahí está con Anuel practicando en la sala y me dicen que está puesta para Giovanni Vázquez. Está puesta para el problema. Está puesta para el problema. Que cuando lo pilla. Dios mío, así que cuídate, Giovanni, escóndete por ahí, las loqueras que se te quiten. Mejor no te vas a otro lado. Dedícale unas palabras a Giovanni Vázquez, que está aquí, no está para la Yankee, dale ahí. Dedícale unas palabras a Giovanni Vázquez. Pues Giovanni, de barquilla a barquilla, se entiende. Mira, yo hablándote claro, escóndete. Las loqueras que se te quiten un poco, métete en manicomio un ratito, lo que tú quieras hacer, pero escóndete, porque cuando te pillen te van a dar las bofetadas del año. Entre Yailin, entre Anuel, entre los otros que mencionaste, eso es lo único que te digo, mi hermano. Así que te voy a pasar la otra barquilla, ahí dile tú algo, Capi. La barquilla dice que me da más el bicho. Oye, ay, este capitán loco. Y
Una cosita, mi gente, que para terminar con lo de Jaylin. Jaylin acaba de salir en la Magazine The People como de las personas más bellas. ¿Qué piensan? ¿Tú crees que ella de verdad es bien bella o es porque ahorita está pegada? Es por la pauta. Bueno, no, hablando claro, con todas las cosas que se hizo, pues sí, es una persona atractiva, no voy a decir que no. A mí no me gusta la mujer. No, él te va a dar un y dos, te va a llevar por los tacos. No. A mí no me gustan las mujeres hechas, así que no es mi tipo, pero tampoco voy a ser mentiroso y voy a decir que la tipa se ve. Te van a dar. Papi, bueno. Pues, aquí estoy puesto para el problema también. ¿No? Bueno. Voy a empezar a practicar con Jaylin también, a meterle los bofetones. Hay que acostumbrarse que ahora, como Jaylin está con Anuel, obviamente la vamos a ver en People Magazine, en The Top Hottest People, so hay que acostumbrarnos a esa cara. Bueno, mi gente, eso es todas las noticias que tenemos por este momento. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Síganos en nuestras páginas. Cada uno tiene una página. Si quiere hacer un booking, aquí les vamos a dejar en la descripción la página de Instagram de cada uno. Sigan la página de Chicago Latin Music en IG. También tenemos la campanita aquí de YouTube. Así que dale like, dale share y nos fuimos. Dale. Vamos, mi gente. Mira, Barquita. Dale. Bye.